El primero de los homicidios se reportó en el centro de San Salvador, en la cercanía del Mercado Sagrado Corazón. Un vendedor de frutas identificado como José Alfredo Serrano, de 25 años, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos. Según la información recabada, la persona era comerciante del sector, se dedicaba a vender frutas de forma ambulante, y en el momento en que él se disponía a retirarse de su lugar de trabajo, pues dos sujetos, por el momento desconocidos, le efectuaron varios disparos con un arma de fuego. Según información de las autoridades, se presume que se debe a rencillas por parte de pandillas por el no pago de la renta. Mientras que en la colonia Chintú 1 de Apopa, un joven que no pudo ser identificado fue atacado a tiros por sujetos desconocidos. Al llegar los equipos policiales, pues encuentran a una persona del sexo masculino de aproximadamente unos 30, 35 años, la cual había sido pues asesinada en el lugar, en la pasaje Brasilia, calle Brasilia, y no pudo ser identificada ya que no portaba ningún documento. Aunque no se tiene un móvil del hecho, la fiscalía dice que el joven no era de la zona, además de cartas que fuera perteneciente a grupos de pandillas. Siempre en el municipio de Apopa, en la colonia Popotlán 2, las autoridades reportaron el homicidio de un señor de 58 años de edad. Se ha logrado determinar si realmente es un homicidio o por el momento lo tenemos como muerte sospechosa, ya que la persona pues presenta lesiones al parecer causadas por golpes. Sin embargo, pues va a ser el médico el que determine si ha sido lesiones provocadas con algún tipo de arma o si es una muerte accidental. Las autoridades desconocen las causas de este crimen. Además, en ninguno de estos hechos violentos se reportaron capturas. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.